lo que dice que hubo, no sé, rotura y demás. Nosotros lo que creemos que hubo un escenario armado también, porque no, nos llama después una periodista del diario Río Negro diciéndonos de esa situación. Nosotros lo que al menos le contestamos en ese momento, porque además salió la nota también en el Río Negro, donde decía, negábamos esas imputaciones, porque al otro día salió el ministerio en su página oficial acusándonos inclusive hasta de violencia de género y demás, y de roturas del edificio. Cuestión que eso está, digamos, no hay pruebas y no pasó, digamos, esa situación. En realidad hay un desinterés, digo, los compañeros estuvieron en una mesa con Fabián Gali esta semana y lo único que demuestra es el desinterés y el desconocimiento que tienen en relación a lo que tiene que ver desarrollo social como órgano de protección integral de los derechos del niño en la provincia de Río Negro. Charlando con los compañeros de Bariloche, por ejemplo, nos comentaban que a una mesa de negociación que había llegado Gali en el mes de noviembre ahí a Bariloche, había llegado con 50 tarjetas de un programa provincial que son de 800 pesos por mes para darle a la familia, y con eso el ministro Gali le decía a los compañeros que ya estaba resuelta la cuestión del presupuesto. Esto demuestra la desidia y el desinterés que tiene esta gente en generar políticas sociales que atiendan a las necesidades de la población más golpeada por esta crisis. Exactamente, digamos, ahí igualmente la imputación no tiene que ver con lo que decía de violencia de género, sino con por roturas y demás de un edificio público, digamos, ¿no? Nosotros creemos que ahí lo que está en juego son el tema del derecho a la protesta. Nosotros tenemos derecho a la protesta, hubo un marco. Esa actividad no fue que se realizó solamente para ir a romper un edificio público. Se hizo en el marco de una movilización, digamos, ¿no? Y en paro y movilización. Entonces, desde ya rechazamos esas imputaciones. Y lo que quería decir es que ellos tenían esos datos y desde ahí toman los datos. Y lo grave que pasó es que luego de apenas termina la movilización, llaman a Ariel, un puntero, porque tenía el teléfono también que estaban en las notas, amenazándolo. No, digamos, en eso vienen en sintonía inclusive con el gobierno nacional. Digamos, las cuestiones de judicialización de la protesta social están a la orden del día. Entonces, desde ahí nosotros estamos rechazando, además porque el compañero no estaba presente y nosotros no hicimos ninguna acción de la cual se nos está imputando. Sí, tal cual. Esto tiene, y como decía Mauricio, digo, hay una denuncia de la ONU en contra de la provincia de Río Negro por subejecutar y por no ejecutar en realidad el presupuesto provincial destinado a la erradicación de la violencia de género y al programa de tratas y de atención a la víctima de abuso. No lo decimos solamente los laburantes de desarrollo social, sino que un organismo internacional pone sobre el tapete esta política que lleva adelante el gobierno de Bretignec. Estaría bueno que tenés que estudiar personal administrativo la situación familiar confidencial para que tenés un... ¿Quién ni te lo dan? Perdón, iba a decir una mala palabra. Contable, le tenés que explicar... ¿Por qué es importante algún módulo? Una familia está comiendo en el basural, ¿entendés? ¿Vos me entendés lo que es y por qué pedimos la renuncia? Sí, yo lo que te voy a pedir, que no me falte el respeto, que Nico... No, amigo, en serio te lo digo. Vos no sos el único que se preocupa por la temática social. Si yo con este es un diálogo. No, yo ni idea. O sea, si el gobernador no habla, yo de ahí para abajo. Es así. Antes que nada, vos sabés que tú tienes una beca de capacitación, que después pasa a otra instancia. Dentro de lo que son las becas de capacitación, yo como delegado tengo la facultad, sin consultar a nadie, darla de baja o darla de alta. O sea, eso es que nada. O sea, te voy a poner el ejemplo más... Vamos a irnos a un extremo. Si a mí no me gusta la cara de alguien, le puedo dar baja la beca. Y estoy dentro de lo legal. La precarización laboral en Río Negro, digamos, es una situación que es similar a la de otras provincias y al del Estado Nacional. Tiene que ver con un trabajador, una trabajadora, ingresa a la provincia sin
tener obra social, por ejemplo, no tiene los aportes jubilatorios. Digamos, en esta provincia se llaman becados, digamos. En realidad no están becados porque están cumpliendo una función. En general son profesionales los que llevan adelante la tarea, trabajadores sociales, psicólogos, abogadas, operadores comunitarios, talleristas, y ganan muy poco. Claro, el tema es de la diferencia salarial. Digamos, un profesional, por ejemplo, becado gana 4.800 pesos. En contraposición, alguien de planta permanente está en 20.000 pesos. Esa es la gran diferencia que hay. Y es lo que hace que no se sostengan los profesionales, y que es el vaciamiento de la política social que nosotros estamos denunciando. Y nosotros empezamos hace un par de años, en relación a la política que nosotros llevamos adelante, que es lo preventivo promocional, a sentir todo este vaciamiento. Por un lado, con la subejecución, digamos, del presupuesto, digamos, esto de los desvíos de fondos o la no ejecución del presupuesto real, y por otro lado, con todo lo que tiene que ver con la precarización laboral. Estas son las cuestiones que este gobierno ha ido demostrando a lo largo de estos años con sus prácticas. Si uno mira para atrás el gobierno de Berotinec, uno se va a dar cuenta que cada un año y medio, cambian al ministro de Desarrollo Social de la provincia. Eso tiene una intencionalidad, porque cada gestión que nosotros iniciamos con un funcionario, con un ministro, al cambiar todo su cuadro político, tenemos que volver a iniciar nuevamente todas esas gestiones. Entonces, ese es otro de los mecanismos que nosotros por ahí hemos estado denunciando de la política que lleva adelante Berotinec. Claro, en la provincia también existe, ese es el mecanismo, según el gobierno, es el único mecanismo que tiene de ingreso a como trabajador de la planta del Estado provincial. Pero sí, es un poco como vos decís, queda abierta la posibilidad para que también ingresen punteros políticos o personas que afines a los intereses del gobierno, digamos. Otra situación es que, digamos, en el medio también está la planta transitoria, digamos, que ahora hay un pase a planta permanente que no se ha llevado adelante. Estamos esperando que se realice. Se han hecho se han rendido los concursos y demás, se han hecho las cuestiones formales, pero en ese proceso hay más de 5.000 trabajadores y trabajadoras de la provincia que estarían pasando desde planta transitoria a planta permanente, digamos, ¿no? Y después, en este momento, hay una mesa de diálogo donde estarían, digamos, en un proceso de pase de becados a planta transitoria, aproximadamente 400 becados. Te cambia continuamente, digo, ahora hace 2 semanas atrás, el ministro Gali pidió la renuncia de todos los funcionarios de Desarrollo Social. Y en ese marco, Viviana Pereira, que era una de... que estaba a cargo, digamos, del Organismo de Protección Integral, de la Secretaría, que era la CENAF, fue removida de su cargo. Y con esa ida de esta funcionaria, un montón de gestiones que se habían hecho quedan en saco roto, digamos. Hay que volver a iniciar nuevamente todas esas gestiones. Esto es lo grave, es que si uno va a cuestiones constitucionales, la Constitución de Río Negro es clara, donde dice que para ser parte de la planta del Estado hay que ingresar por concurso, digamos, ¿no? Eso no se está cumpliendo, digamos. Entonces ahí aparece la contradicción que tiene el Estado, digamos, ¿no? En esto de que debería ser quien protege o debería velar por los derechos de los trabajadores desde el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, para denunciar el tema de la precarización laboral, es el que la comete. Y nosotros tenemos entendido que es uno de los mayores patronales que más precariza a los trabajadores y trabajadoras. Sí, sí, sí. Hablando del 2017, en relación a lo que tiene que ver con desarrollo social, lo que vemos es que no va a cambiar mucho. Puede ser que bajen algo más de presupuesto porque es un año electoral. Por ahí puede ser que bajen algo de presupuesto, pero en función de la crisis nacional que hay, eso... Digamos, eso está como, veremos qué va a pasar. Nosotros venimos denunciando el vaciamiento sistemático.
Y en relación a la situación nuestra, nosotros como laburante y que siempre hemos estado acompañando, digo, nosotros desde nuestro rol de trabajador del Estado, hemos estado acompañando continuamente, digamos, todos los movimientos sociales en Chipoleti, hemos estado con los con la oficina de los Sauces, con la cuestión del desalojo, hemos estado con los compañeros del MTD cuando se lo intenta judicializar por pedir comida, hemos estado junto a los compañeros del barrio Aucaligüén cuando se los intenta judicializar por un corte de calle. Que dicho sea de paso, Tortorielo cortó esa calle con un portón para entrar a su empresa y se judicializa a los vecinos por cortar una calle que ya cortó Tortorielo, de hecho, con un portón. Por lo visto no le transmiten la verdad a la historia. No, ustedes, pero... ¡Venga! En ese marco nosotros entendemos que la resolución de este conflicto y de esta causa va a depender de la organización y la coordinación que tenemos los laburantes. En ese marco nosotros entendemos que la única salida que tenemos es la organización y la lucha de la clase trabajadora, que entiende que hay que defender nuestro derecho a huelga y nuestro derecho a reclamar. Y en ese marco nos organizamos y salimos a dar la pelea. Y después la otra situación es el vaciamiento de la política social. En Río Negro hay una grave situación de subejecución del presupuesto. La provincia de Río Negro, Argentina y la provincia de Río Negro puntualmente han sido denunciados por la ONU por no aplicar programas contra la erradicación de la violencia de género, digamos, ¿no? Estando el presupuesto, nosotros eso lo venimos denunciando durante todo el año y el año pasado también. Por ejemplo, en Río Negro hay un programa contra la trata de personas, un programa contra los delitos de abuso sexual y un programa para la erradicación de la violencia de género. Ninguno de esos tres programas se ha aplicado un peso, digamos. Tenían aproximadamente 1,5 millones de pesos designado en la partida presupuestaria y no se ha ejecutado, ¿no? Nosotros en general lo que entendemos es que pueden estar puestos, por ejemplo, en la campaña política, ¿no? Campaña electoral. O algo que no lo podemos afirmar, pero nuestra hipótesis podría estar siendo que también desvío de fondos, ¿no? Es algo que está ahí en el tapete, como con mucha discusión, y no nos estamos diciendo nosotros desde un lugar político, ideológico, que también lo decimos, pero se lo está planteando la ONU en este caso, que es una institución internacional y demás. Nosotros creemos que políticamente hay responsables directos, que es el gobernador, el ministro Fabián Gali, el ministro de Desarrollo Social, y después de ahí se desprenden los brazos ejecutores, digamos. Por ejemplo, de quien dirige la delegación de la calle Córdoba, es Analia Mora, es quien ha iniciado la causa penal contra nosotros, digamos. Pero ellos están subordinados a los órdenes jerárquicos. Ellos son, en este caso, de las causas penales, pero también son responsables de la situación de vaciamiento de la política social y de la precarización laboral, porque es lo que nos lleva a nosotros a llevar adelante nuestro derecho legítimo de la protesta social, digamos, ¿no? Entonces, creemos que con este tipo de acciones se intenta vulnerar ese derecho. Pero una de las cuestiones que tiene la provincia de Río Negro es que cada vez que aprueba el presupuesto para el año siguiente, porque los presupuestos se aprueban en noviembre, cuando se aprueban los presupuestos, acto seguido lo que hace la legislatura es darle la facultad al gobierno, si en este caso a Biretignec, de poder designar a criterio de él a dónde va a ejecutar el presupuesto. Es decir, que el presupuesto de desarrollo social tranquilamente lo puede poner en la policía, por ejemplo.
como para ejemplificar, ¿no? Eso tiene, le dan esa facultad al gobierno de hacer y deshacer con los presupuestos en relación a la política que ellos quieran implementar. Y lo que nosotros venimos denunciando ya hace años es la política represiva. Y si uno toma en cuenta, digamos, todo lo que ha pasado en Chipolete durante este año, por ejemplo, a los compañeros del MTD se le inicia una causa judicial por reclamar los alimentos para los comedores. Entonces acá lo que uno ve, cómo se materializa, claro, que también está presupuestado, cómo se materializa esta cuestión de la subejecución. Se sacan los recursos, en este caso, por ejemplo, se sacaron los recursos que tenían que ir destinados a los comedores comunitarios, se sacan esos recursos y cuando la población se organiza y reclama, se los judicializa. Digamos, acá uno ve el carácter represivo que tiene este Estado y el achicamiento que hay de los presupuestos. En función de eso, que nosotros venimos haciendo estos reclamos y que entendemos que la causa judicial que se nos arma a los tres compañeros de desarrollo social tiene que ver básicamente con la denuncia constante que hacemos a este gobierno y los reclamos para ejecutar las políticas sociales.